Sí, vale. Bueno, bienvenidos. Vamos a saludar a los invitados de esta última mesa del domingo. Antoine Galimard, Jorge Herralde, Missy Straufeld, Gustavo Guerrero y Jordi Gracia. Esta iba a ser originalmente una mesa dedicada al arte de la edición. Con Gustavo Guerrero incluso nos propusimos que descubriríamos cuál era el nombre de la musa que alienta y que inspira el trabajo de los editores. Lamentablemente ocurrió en el camino, en ese largo trámite de preparación a lo largo de estos meses de las conversaciones literarias de Formentor en Sevilla, ocurrió un accidente inesperado. Y es que nuestro gran amigo y admirado editor y escritor Roberto Calasso falleció. Esta iba a ser una mesa organizada por la Fundación Formentor para presentar con toda la solemnidad y todo el entusiasmo que merece la ocasión al Comité de Honor de la Fundación Formentor. Un comité de honor formado por Roberto Calasso, Antoine Galimard y Jorge Herralde. Tres casas editoriales que siguen manteniendo la inspiración y la tradición de la gran edición europea. Tres casas editoriales que han sido para todos nosotros un entrenamiento del gusto, una educación de la cultura y desde luego una referencia de profesionalidad impepinable. Cuando Roberto Calasso nos dejó, y hay que recordar, lo sabéis, que Roberto Calasso no solo era editor, el alma mater de la editorial italiana Adelphi, sino también un gran ensayista, un gran escritor. Un gran escritor que en el 2016 se convirtió en el Premio Formentor de las Letras. Cuando Roberto nos dejó, de mutuo acuerdo, decidimos que esta mesa se iba a convertir con los mismos participantes que a los que habíamos invitado, se iba a convertir en un tributo a nuestro gran amigo Roberto Calasso. Un tributo es un ejercicio de memoria y de agradecimiento. No debería tener forzosamente el carácter funerario que tienen las despedidas. Y todos nosotros lo que queremos es precisamente celebrar esa presencia sostenida de Roberto Calasso a lo largo del tiempo entre todos nosotros. Sin duda habrá ocasión de recordar anécdotas, de recordar sus grandes aportaciones a la gran biblioteca europea y algunos detalles que seguro que los que han mantenido una amistad tan larga con Roberto Calasso durante tantos años nos gustará escuchar. Voy a dar la palabra en primer lugar a Missy Straufeld, a mi izquierda, editora alemana-barcelonesa, yo creo que te podemos presentar así, una gran Correcto. Conocedora del mundo editorial, un poco francesa. Viviendo años en Francia. He vivido 9 años en París, sí. Sí, ¿y me lo cuentas ahora? Muy bien, Missy, cuando quieras, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Evidentemente, todos los que trabajamos en la edición, yo he trabajado 40 años en la edición, 33 en Zoocamp y 7 en Fischer, conocemos y admiramos a Roberto Calasso. Entonces, había un ritual cada año delante de la Feria de Frankfurt, el martes, la Feria siempre se inaugura el martes por la noche, llegaba Roberto Calasso y tenía una reunión con Siegfried Unzelt de Zoocamp Verlag durante una hora porque Siegfried Unzelt quería ponerse al tanto de lo que pasaba en las letras europeas. Y efectivamente esta reunión fue una institucionalización y como acompañante, digamos, de Zoocamp para América Latina. Entonces, yo tenía luego el privilegio, el placer de que Roberto me
preguntaba durante 15 minutos haciendo examen a ver lo que había leído, lo que valía la pena, lo que podía interesarle y todo lo demás. Es decir, que estos son, claro, durante muchos años, ritos que uno ha querido mucho. Y, por supuesto, luego con Roberto en fiestas de anagrama, en otras fiestas, siempre había momentos para charlar. Pero yo quisiera destacar una cosa de Roberto, que él era un puente muy especial entre culturas y lenguas, porque él hablaba, por supuesto, hablaba alemán, francés, italiano, español, inglés, pero en la edición, sobre todo aquí en España, faltan editores que hablan y dominan la lengua alemana. Entonces, muchas veces la literatura alemana pasaba por Adelphi para llegar a España y esto era uno de los puentes de mayor envergadura, que se puede decir. Y ahí solamente quiero añadir, Robert Walser fue descubierto por Adelphi, por Roberto Calasso, y a través de las ediciones italianas que él hizo toda una biblioteca de Roberto Calasso, de Robert Walser, escritor verdaderamente exquisito, del cual siempre se dice que es el segundo Kafka, llegó a conquistar territorios en España y en otros países. Es decir, que su labor de puente de literatura alemana pasada por Italia para luego llegar a España y a otros países es notable. Y no voy a mencionar aquí su edición crítica de Nietzsche, que sentó bases de investigación y de seriedad filológica absolutamente admirables. Y yo creo que esto es todo lo que quiero decir por el momento. Por el momento. Gracias, Michi. Gustavo Guerrero es venezolano, es ensayista, fue premio Herralde de Ensayo. Anagrama. El premio Anagrama de Ensayo y vive en París, está instalado con grandes responsabilidades en la editorial Gallimard. Y ha mantenido como editor y como intelectual que está oteando constantemente el panorama de las letras americanas y europeas una relación muy estrecha con todo el trabajo de Roberto Calasso. Gustavo, cuando quieras. Sí, yo creo que me voy a pasar a la claro, ¿es posible? Claro que sí. Sí. Bien. Escribí un pequeño texto y no quisiera no leerlo, quisiera más bien leerlo de veras, y creo que Calasso habría hecho lo mismo. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de las conversaciones de Formentor la invitación a participar en este tributo a Roberto Calasso junto a un grupo de editores y de críticos como el que compone el panel hoy. Es un verdadero y merecido honor acompañarlos, tanto más cuanto que no puedo decir que haya sido yo un amigo o alguien muy cercano a nuestro homenajeado. Acaso lo que sí pueda reivindicar para estar aquí esta noche es haber sido uno de sus más asiduos y entusiastas lectores desde hace ya 3 décadas y haber tenido la suerte de verle y de conversar con él en varias ocasiones en nuestras oficinas de la calle Gastón Gallimard en París. Fueron, debo reconocerlo, apenas un puñado de encuentros breves y esporádicos, pero bastaron para comprobar algo que había oído decir muchas veces y por distintas voces, a saber que en Roberto Calasso el escritor y el editor formaban una sola y única persona con un pensamiento, una voluntad y una exigencia análogas. Para él, crear un texto y crear un libro no eran, en efecto, actividades fundamentalmente distintas, hasta tal punto que, como es sabido, podía haber en la búsqueda de la ilustración de una portada un ejercicio de éfrasis inversa, o bien podía haber en la redacción de una cuarta de forro un corto y riguroso ensayo. Por eso
y aunque el título de este homenaje es la edición Una de las Bellas Artes, aunque el título de este homenaje, perdón, la edición Una de las Bellas Artes, nos invita a reflexionar básicamente sobre su labor editorial, me gustaría dedicar mi breve intervención a discurrir sobre esa rara y estrecha correlación que se dio en él entre escritura y edición, una correspondencia, o si se prefiere, una concordancia, que a mi modo de ver es parte esencial de su legado, sobre todo hoy, en nuestra actualidad innombrable, como él mismo la calificó. Quizá el mejor punto de partida para entrar en un tema como este es esa sorpresa que se lleva cualquier lector de Calasso al descubrir la predilección del autor italiano por dos universos tan aparentemente distintos y alejados como, por un lado, el de las mitologías clásicas de Grecia y de la India y, por otro, el de los tres siglos modernos que corren entre la Ilustración, el Romanticismo y el momento contemporáneo. A primera vista, se trata de dos universos histórica y culturalmente inconmensurables. Sin embargo, en muchos libros de nuestro homenajeado encuentran la posibilidad de dialogar como si fueran contiguos, gracias a las luces de una erudición y un espíritu crítico que resultarían apabullantes si no se desplegaran de un modo tan lúcido y refinado a la manera de una discreta continua relectura del pasado a través del presente y del presente a través del pasado. Como las moiras de la mitología griega, Calasso teje y desteje secretamente los hilos de nuestro tiempo con otros tiempos y mientras tanto nos va narrando con sutileza una diversión muy diferente de nuestra propia historia cuyo contenido y alcance no todos acabamos de entender. Esa larga narración que se inicia con la ruina de Kash en 1983 y llega por de pronto hasta la actualidad innombrable de 2017, pasando por títulos como Las bodas de Cadmos y Armonía de 1988, K de 1996 o La folie Baudelaire de 2008. Esa larga narración asocia los dos universos calasianos recurriendo a una mirada de una radical y asertiva modernidad que se extiende hasta el mundo de hoy. Me refiero a una mirada moderna que no solo se manifiesta en su obra a través de una insistente discusión sobre la desacralización y el desencanto de nuestras sociedades, la famosa jaula de hierro de Webern y su génesis, sino que se muestra también y sobre todo a través de la reivindicación del valor de la literatura como una forma específica de conocimiento que no se confunde con ninguna otra ni se somete a ella. Calasso parte más de una lanza por esa potestad de lo literario que está en el origen mismo de su concepto de literatura absoluta, ese ideal que él describe así en un párrafo de 2001. Cito, digo literatura porque se trata de un saber que se declara y pretende que es inaccesible por otra vía que no sea la composición literaria. Digo absoluta porque es un saber que se asimila a la búsqueda de un absoluto y por tanto puede implicarlo todo y es al mismo tiempo algo absolutum, es decir, libre de cualquier vínculo de obediencia o de pertenencia, de cualquier tipo de funcionalidad en relación con el cuerpo social. Fin de cita. Con esta noción de literatura absoluta, Roberto Calasso se erigió sin lugar a duda junto a George Steiner en uno de los últimos grandes defensores de la autonomía literaria, es decir, de la existencia de un fuero propio para la literatura tal y como lo concibieron los románticos alemanes en los albores de la modernidad y tal y como lo practicaran con radicalidad esos magos de lo extremo que fueron Mallarmé, Kafka y Krauss. Salvaguardar dicha autonomía le parecía esencial, hasta el punto de que llegó a ver en la consolidación de nuestras sociedades endiosadas pero sin dioses una amenaza para la creación literaria. Sé que para los que venimos de una cultura liberal y secular puede sonar paradójico y hasta sofístico, pero justamente esta postura que nuestro autor ha de defender en algunos de sus últimos libros, como el ya citado La actualidad innombrable, nos da la medida de la irreductible modernidad de su idea de la literatura como una actividad que debía ejercerse al margen de cualquier forma de coerción, que solo debía evaluarse a través de un juicio desinteresado
y en función de sus propias reglas de composición, y sobre todo que lejos de ser un mero espejo del mundo, debía ser capaz de intervenir en él y de crear otros mundos dentro del mundo, poniendo en escena un saber único que iluminara partes de nuestra vida y de nuestro entorno, como ninguna ciencia ni ningún arte pueden hacerlo. A la pregunta, ¿qué es literatura? O mejor, ¿dónde surge la literatura? Calasso contestaba así en 2001, cito, es una suerte de realidad segunda que se abre detrás de las fisuras de esta otra realidad en la que todos se han puesto de acuerdo sobre las convenciones que hacen avanzar la máquina del mundo. Fin de cita. Para Calasso, la autonomía literaria se hacía realidad gracias a esa facultad excepcional de la escritura para levantar un mundo propio, tal y como él pudo hacérnoslas ver en las novelas de Kafka o en las poesías de Lautremont, pero también hay que insistir en ello en las narraciones de los mitos griegos o en los textos de los Vedas. Es más, llegados a este punto, hay que subrayar que para Calasso un aspecto esencial de esas mitologías era que en ellas la escritura formaba parte del legado de los dioses y como tal era el residuo o la huella de una edad de oro, de un jardín encantado que la modernidad no cesaría de añorar como su mundo perdido y cuya confusa memoria se preservaba justamente a través de la literatura absoluta. La lectura calasiana de las mitologías antiguas fue en este sentido fundamental y positivamente moderna, como también lo fue su manera de mirar con preocupación este momento presente en el que la libertad de la escritura luce acotada desde distintos frentes entre las expectativas del mercado, las censuras o autocensuras de lo políticamente correcto y la acuciante solicitud de un compromiso por parte de distintos grupos que con razón o sin razón reivindican un reconocimiento para sus identidades nacionales, sexuales, étnicas, raciales o de género. Estos nuevos dioses de nuestras sociedades desacralizadas, ¿acaso podían parecerle dogmáticamente más peligrosos que los antiguos y sus viejas iglesias? ¿Y la edición en todo esto? Creo que en sus ensayos y en su trabajo de medio siglo al frente de Adelphi, podemos ver por igual, reuniendo teoría y práctica, una extensión del combate de Calasso por defender la literatura absoluta. Efectivamente, esta continuidad no solo se expresa en la manera en que concibe intelectualmente el oficio de hacer libros, sino en el propio trabajo de editor y en el sentido que le atribuye y que no es otro que el de la construcción de una propuesta de lectura y la invención de un público lector específico. Echando mano de la noción aristotélica de forma, nuestro homenajeado traza de este modo, en un libro de 2013, La marca del editor, el mapa de las relaciones entre edición y escritura, definiendo estéticamente la labor editorial como la creación, a través de un libro y de una colección, de una totalidad orgánica, autosuficiente y original. Tanto es así que para Calasso debía ser posible leer el catálogo de un editor como se lee, por ejemplo, el soneto en X de Mallarmé, es decir, como un conjunto articulado en el que cada libro sería como un verso con una sonoridad propia, pero que se asocia con el todo para forjar una composición viva, consistente y autónoma, una composición en que las distintas partes se corresponden. Edición absoluta para una literatura absoluta. Podría citar varios pasajes de sus ensayos donde se plasma brillantemente esta idea, pero voy a escoger este en el que, refiriéndose a la labor de dos grandes editores y tejiendo como siempre los hilos del pasado y el presente, escribe, lo cito. Aldo Manuzio y Kurt Wolf no hicieron nada sustancialmente distintos a una distancia de 400 años el uno del otro. De hecho, ejercían el mismo arte de la edición, si bien este arte puede pasar desapercibido a los ojos de la mayoría. Y este arte puede ser juzgado en ambos casos con los mismos criterios, el primero y el último de los cuales es la forma, es decir, la capacidad de dar forma a una pluralidad de libros como si fueran los capítulos de un libro único. Y todo esto teniendo cuidado, un cuidado apasionado y obsesivo de la apariencia de cada volumen, de la manera en que es presentado. Y agrega unas líneas después, traten de imaginar una editorial
como un único texto formado no solo por la suma de todos los libros que ha publicado un editor, sino también por todos sus otros elementos constitutivos, como las cubiertas, las solapas, la publicidad, la cantidad de ejemplares impresos o vendidos, o las diversas ediciones en las que un mismo texto fue presentado. Imaginen una editorial de esta manera y se encontrarán inmersos en un paisaje muy singular, algo que podría considerarse una obra literaria en sí, perteneciente a un género original y específico. Fin de cita. En el pensamiento y en el imaginario de Calasso, cada editor, cada verdadero editor, escribe así un libro con cada uno de los libros que publica, mientras su labor editorial va forjando en el tiempo ese texto único y singularísimo que es la suma de todos los libros que ha ido publicando. Idealmente, el arte de editar es, por tanto, este arte de crear un objeto o una serie de objetos cuya especificidad y autonomía se corresponden con las exigencias de la literatura absoluta y que saben hacerla visible como su correlato material. Una y otra, la edición y la escritura, como dos caras de una misma y solidaria moneda, debían contribuir en nuestro mundo desacralizado, racionalizado y ahora también digitalizado, deberían contribuir a mantener abierta la puertita de la jaula de hierro para decirnos que la verdadera vida sigue viva quizás en otra parte. Rodrigo Blanco Calderón lo dice bellamente en el homenaje a Roberto Calasso que publicó este verano en Letras Libres, cito: "La literatura absoluta, la palabra de los dioses, continuará replegándose infinitamente como lo ha hecho desde el principio. Y solo unos pocos locos, llámense Borges, Jürsenar, Oden, Arendt, Steiner, Eco o Calasso, nos seguirán señalando el rastro de esas fugas y ocultamientos que le dan un espesor a la vida, recordándonos que el vasto jardín que habitamos alguna vez estuvo encantado". Nuestro homenajeado, Roberto Calasso, también dijo lo mismo en uno de sus ensayos, pero lo dijo de otra manera, quizá más lúdica y sonriente. Cito esta cita, que será la última, será mi conclusión. Calasso, en 2001. "El mundo no está dispuesto a dejarse desencantar por completo, aunque solo sea porque si así ocurriera, nos aburriríamos demasiado". Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Jordi Gracia, historiador de la cultura, catedrático, conocedor de los mundos literarios, hoy con responsabilidades en el país organizando la opinión, ya un día ya nos explicarás exactamente cómo puede hacerse, cuando quieras. Gracias, Basilio. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Es evidente, lo pone la afiliación, que yo ni soy editor ni conocí a Roberto Calasso. Sin embargo, sí tuve la enorme fortuna de poder meter las narices, las manos y realmente casi prácticamente gran parte de mi propia biografía en los archivos de la editorial Anagrama, gracias a la generosidad de Jorge Herralde, y de ahí apareció un libro hace unos meses o hace un año en el que trataba de explicar cómo había funcionado por dentro, cómo latía el corazón de la editorial a través de la correspondencia del propio Herralde con autores, editores, traductores, colegas periodistas, críticos, etc. Parte de lo que quiero decir nace de la reflexión sobre el modo en el que Herralde ha ido construyendo su papel de editor y esa rara hermandad, esa extraña sintonía que con algunos otros protagonistas del mundo editorial europeo del último medio siglo ha establecido. Y uno de esos hermanos, una de esas fraternidades tácitas, porque no se veían cada semana ni cada mes, pero sí se veían, por supuesto, en Frankfurt y mantenían relaciones profesionales continuadas, fue evidentemente Roberto Calasso. Hay una frase que me gusta muchísimo de Herralde, hablando de Calasso, ha escrito sobre él varias veces,
que en el que lo describe llamando, calificando su editorial como altivamente inactual. Me parece un diagnóstico formidable, sobre todo porque tiene poco que ver con el modelo editorial del propio Herralde. Y sin embargo, la fraternidad está, la afinidad está. Dicho de otra manera, tengo la sensación de que, sobre todo en la última parte de la intervención de Gustavo Guerrero, cuando recordaba algunas de las metáforas, de las imágenes que utilizó Calasso para contar el oficio de la edición, estaba latiendo otro argumento más. Por supuesto que un catálogo, de acuerdo con Calasso y de acuerdo con Herralde, ha de tener una coherencia interna. La tiene necesariamente. Claro que es una pluralidad de variaciones sobre una unidad. Una unidad que es el catálogo, que a su vez está hecho de múltiples ingredientes que a veces chocan, que a veces colisionan, y sin embargo una lectura inteligente de un catálogo personal permite describir la anatomía íntima de esa propuesta cultural y editorial. Yo creo que eso es lo que pasa con Adelphi y con Anagrama. Y eso se llama Calasso y Herralde. Cuando ambos explican el modo de concebir y el modo de desarrollar sus proyectos editoriales, tengo la sensación de que a veces omiten que el dato clave, la fuente realmente decisiva para explicar por qué en Adelphi está Nietzsche, o está la biblioteca Nabokov, o está la biblioteca Borges, es porque primero está el lector, Calasso. Me parece que Herralde podría suscribir lo mismo, y alguna vez ha bromeado él sobre la envidia, no sé si saludable o no, si puede ser saludable la envidia, que sintió Calasso en una feria de Frankfurt cuando vio la biblioteca Nabokov, cuando ya estaba en marcha en los años 80, en Anagrama, para decir, este es el sueño de todo editor, y Adelphi, efectivamente, o sea, Roberto Calasso acabó cumpliendo con ese sueño. Creo, y hizo su propia biblioteca Nabokov, como hizo su propia biblioteca Borges. Por eso, a veces, siendo tan dispares como efectivamente son Adelphi y Anagrama, a pesar de las múltiples conexiones muy obvias que hay de autores compartidos, creo que el hecho de que Adelphi fuese el editor italiano de un práctico descubrimiento de Herralde como fue Roberto Bolaño, es un dato muy concluyente sobre esa forma subterránea en la que a veces funcionan las sintonías, esas fraternidades de las que hablaba al principio. Conviene recordar que, a pesar de que en el año 81, 82, por ahí, Herralde recomendaba con un gran entusiasmo a Roberto Calasso la traducción de una novela como La regenta de Clarín, o como Antagonía de Luis Goytisolo, o como las novelas de Javier Tomeo, Adelphi no llegó a incluir ningún autor de novela contemporánea hasta llegar a Roberto Bolaño. Y ese me parece un dato enormemente concluyente sobre esas formas extrañas de la sintonía editorial, de una sintonía que está de forma seguramente subterránea, pero que una mirada entrenada seguro que descubre. Nada más y muchas gracias. Bueno, para todos aquellos que de una u otra manera padezcan los desórdenes digestivos y cognitivos de la posmodernidad, yo les recomendaré fervientemente unas intensas sesiones de calasoterapia. En la gran colección que él construyó a lo largo de estos años, sin duda encontraréis la brújula para que en los momentos de confusión, hartazgo y decepción podáis recuperar la inspiración original que debería mantenernos a todos nosotros vivos y vivaces. Dejadme que os lea un fragmento, porque el motivo por el cual desde la Fundación Formentor hemos querido reconocer la
el legado, la tarea, el trabajo de los editores no es ornamental, ni tampoco es un reconocimiento a los comienzos del Premio Formentor, que, como sabéis, en los años 60 pusieron en marcha pues, los mejores editores, entre ellos la Casa Gallimard. Mira, los editores, y esto es lo que hemos querido, lo encontraréis en el libro que encontraréis en vuestras habitaciones, los editores cumplen un papel decisivo en la vertebración de la cultura europea. Desde sus casas editoriales enriquecen con sus iniciativas el patrimonio cultural y acogen a una comunidad intelectual dedicada a discurrir, discernir y dilatar la conciencia de los lectores. Al editor no solo le corresponde la intermediación sin la cual no existirían los libros, asume, además, la tarea de contribuir a la educación del gusto, a la libre circulación de las ideas, a propiciar la imaginación literaria, a estimular la destreza cognitiva de la lectura y a fomentar la cavilación que expande nuestra experiencia cultural. Los tres editores de nuestro comité de honor han perfeccionado con su eminente personalidad uno de los oficios más notables de la cultura: orquestar el diálogo entre los escritores, la crítica literaria y el público culto. Ofrecer la marca de sus editoriales como un sello de calidad. Hospedar la pluralidad de lenguajes narrativos inscritos en el arte de las letras. Enumerar y encuadernar las obras maestras, mantener con autoridad natural el rumbo de la línea editorial, intuir el surgimiento de lo nuevo y propiciar la vitalidad de lo heredado. Son estas algunas de las virtudes y razones que nos han invitado a reconocer el gran patrimonio cultural de los editores. Antes de dar la palabra a Antoine Gallimard, voy a contaros una anécdota, voy a compartir una anécdota. Le dije a Jorge que se la compartiría con él hoy mismo. Cuando en el 2016 Roberto Calasso recibió el premio Formentor, desde Formentor tenemos pues, una alianza con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cada año el premio Phil viene a Formentor y el premio Formentor visita Guadalajara y se encuentra allí con una multitud de lectores, como sabéis, en una de las fiestas y ferias del libro más multitudinarias. Teníamos tiempo libre antes o después de los actos y lo que hicimos fue con un coche ir hacia un pueblo en las afueras, hacia la sierra, que se llama Tequila. Allí, al llegar al pueblo, prácticamente estaba vacío el pueblo. Encontramos una iglesia abierta en la que entramos y el capellán estaba decorando para una fiesta del día siguiente algunas de las capillas. Nos sentamos allí, vimos cómo hacía todo este trabajo de decoración, hablamos con él, salimos, fuimos a la plaza del pueblo para buscar un bar, una terraza donde sentarnos. No había absolutamente nadie, pero en el otro extremo de la plaza había un grupo de mariachis que interpretaba canciones, no sabemos para quién, porque no había nadie. Entonces, cuando estábamos sentados, venía paseando por la calle una muchacha acompañada de dos caballeros que estaban conversando tranquilamente, cuando esta mujer se detuvo a unos 4 o 5 metros de Calasso, se dirigió corriendo hacia él, le abrazó, le besó y le dijo: «Caballero, por favor, baile usted conmigo». Mientras sus acompañantes contemplaban con gran gratificación la escena y Roberto Calasso, rojo como un tomate, intentó, bueno, zafarse de esa situación que fuimos incapaces de comprender y adivinar. Pero años después, en la fiesta de Anagrama, de los 50 años, Roberto me dice: «¿Recuerdas lo que ocurrió en Tequila?». Y le dije: «Bueno, ¿cómo olvidarlo?
en realidad lo que no comprendía es por qué la chica no se me había abrazado a mí. Pero bueno, no se lo dije. Y dice, sí, sí, claro que me acuerdo, ¿cómo no? Y dices, ¿recuerdas el nombre del chófer que nos llevó a Tequila? Yo le dije, no. ¿Cómo se llamaba? Me dice Ezequiel. A Roberto le pareció que el nombre bíblico de ese profeta visionario era el que podía explicarnos el misterio de lo sucedido en Tequila. Antoine, cuando quieras, nos va a ayudar en la traducción nuestra colaboradora, que estará aquí para Cristina Vasserot. ¿No? Exactement. Gracias. Adelante, Antoine. Je suis désolé de ne pas parler du tout espagnol. Bon, je le regrette, mais j'espère que je serai invité et que la prochaine fois, je pourrai parler espagnol. Je tiens à vous remercier et à remercier Madame Boadas et Monsieur Barcello, déjà de nous donner l'occasion de saluer la mémoire de Roberto, qui reste encore extrêmement vive, et surtout vous, Monsieur le Président Bacillo, de nous recevoir ainsi en la mémoire de Roberto Calasso. C'est vrai que Roberto Calasso est connu d'un cercle d'intellectuels de le monde de l'édition, mais n'est pas connu du grand public. Ce n'est pas l'objectif de le faire connaître, mais c'est l'objectif surtout de saluer sa mémoire. Et je voudrais communiquer avec vous sur ce qu'on peut, à grands traits, ce qu'on peut penser de lui. Sí, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho, que me ha hecho Marta Boadas y la familia Barceló participar aquí en este homenaje a Roberto Calasso, que tal vez no conozca el público, no tenga, no se conozca públicamente, pero sí. Es un gran editor del cual quiero aquí saludar la memoria y dibujar a grandes trazos lo que fue su labor. Roberto appartient a una gran familia, para mí, que es la de Borges, de Steiner, de Magritte, d'Eco, de Kundera, su gran amigo, y d'autres, pero principalmente cela. Para mí, Roberto Calasso forma parte de una gran familia, de la cual forman parte Borges, Steiner, Magritte, Eco, Kundera, sobre todo ellos. Por mí, es a la fois un conteur y un penseur. Es para mí tanto un contador como un pensador. Sans faire de jeu de mots, il édite et il médite. Sin afán de hacer juegos de palabra, edita y medita. Si un jeune lecteur me demandait que lire aujourd'hui, je dirais il faut lire de Calasso deux livres, Les Noces de Cadmos et Harmonie et La Folie Baudelaire. Si un joven lector me preguntara qué libros leer de Calasso, le contestaría dos libros, Las Bodas de Cadmo y Harmonía y La Folie Baudelaire. Pourquoi? Ben, les Noces de Cadmos et Harmonie ont été le premier livre traduit par la Maison Gallimard en 1993 et qui montre tout le parcours de la façon dont on peut parler, aborder la mythologie grecque aujourd'hui. C'est remarquable. Las Bodas de Cadmo y Harmonía fueron publicadas en el 93 por la editorial Gallimard, fue el primer libro de Calasso que se publicó y son un ejemplo admirable de cómo abordar la mitología griega. Y La Folie Baudelaire, dont vous avez parlé très justement, parce que c'est pour moi son dernier grand livre où il visite ce qu'est la pensée nocturne d'un grand écrivain. Y La Folie Baudelaire, porque es su último gran libro que da a conocer lo que puede ser el pensamiento nocturno de un gran escritor. Il nous a quitté il y a peu, nous sommes toujours très émus par son départ, et je me réjouis de dire que dans la grande tristesse que nous avons encore quatre inédits à publier.
nos dejó hace poco y en medio de esa emoción y de esa tristeza puedo alegrarme de decir que todavía nos quedan 4 libros inéditos por publicar. En 2023, les livres des livres y cómo ranger una biblioteca. Es muy importante. En 2023 se publicará cómo ordenar una biblioteca. Et en 2024, Bobby, qui est un livre sur son mentor italien, Roberto Baslen. Y en el 2024, Bobby, que es un libro sobre Roberto Baslen. La même année, qui est prévue chez nous, Mema Scientia, qui est une sorte de biographie sur son enfance, sur ce que son enfance lui a apporté. Y ese mismo año, un libro que es como una especie de biografía sobre su infancia, del cual no he oído el título. El título del libro que se va a publicar. Le titre du livre. Ah, le titre. Le dernier. Même ma science. Même la science. Même ma science. Même ma science. Dans ses méditations sur les mythes, Roberto expliquait que Cadmos, le Phénicien, avait semé l'alphabet afin qu'à défaut de vivre avec les dieux, les hommes sachent en désigner les reflets et en former les simulacres. En una de sus meditaciones sobre mitos, Calazo explicaba que Cadmo, el Fenicio, había sembrado el alfabeto para que los hombres, no pudiendo vivir con los dioses, supieran al menos designar sus reflejos y formar sus simulacros. Autrement dit, le don des langues est un don du ciel. Dicho de otra manera, el don de las lenguas es un don del cielo. Jérémy est touché par ce don. Et les mythologies en sont certainement l'accomplissement le plus achevé. Y las mitologías son sin duda su cumplimiento más cabal. De sorte que pour notre cher et savant confrère, il y avait quelque chose d'indissociable entre la civilisation de l'écrit et de l'imprimé et la présence du sacré, du divin dans nos vies. De manera que para nuestro querido y sabio colega había algo indisociable entre la civilización de lo escrito y de lo impreso y la presencia de lo sagrado, de lo divino en nuestras vidas. Sa crainte était que le déclin de l'une aille de pair avec l'effacement de l'autre. Su temor era que al declinar una se borrara lo otro. Au profit d'une société unidimensionnelle, n'ayant d'autre horizon qu'elle-même, atone et inconsistante, vaguant au gré des réseaux sociaux. En beneficio, todo ello, en beneficio de una sociedad unidimensional que no tuviera otro horizonte más que ella misma, atona e inconsistente, que errara siguiendo el flujo de las redes sociales. Du reste, ce déclin, il l'avait déjà sous les yeux. Mais il voulait encore voir, par exemple, dans les stars hollywoodiennes de Sunset Boulevard, des astres hérité d'Andromède ou des Pléiades. Ese declive, por lo demás, lo tenía a la vista, pero quería seguir viendo en las estrellas hollywoodenses del Sunset Boulevard, por ejemplo, a los astros heredados de Andrómeda y de las Pléiades. Même s'il était sans illusion, selon ses propres dires, sur la distance qui les séparait de l'Olympe. Aunque no se hiciera ilusiones, según él mismo decía, sobre la distancia que las separaba del Olimpo. Et il savait aussi ce que la nymphette Lolita, invention géniale de Nabokov, devait au grand récit nymphique de l'Antiquité. Et il avait un réel plaisir à nous le faire comprendre. Y también sabía lo que Lolita, la ninfula, genial invento de Nabokov, les debía a los grandes relatos nímficos de la antigüedad y sentía un verdadero placer en dárnoslo a entender. Au milieu de nos héritages culturels et linguistiques, sans exclusivité accordée à ce patrimoine littéraire occidental,
qu'il avait pourtant parcouru de part en part, Roberto était allé chercher ces marques de l'invisible qui ont formé l'esprit des hommes et de leur société et qui les ont aidés à se saisir eux-mêmes dans leur pleine humanité. En mil lugares de nuestras herencias culturales y lingüísticas, sin otorgarle exclusividad a este patrimonio literario occidental que, sin embargo, había recorrido de par en par, Roberto había buscado esas huellas de lo invisible que formaron el espíritu de los hombres y de sus sociedades y que les ayudaron a aprenderse a sí mismos en su humanidad plena. Mais à mesure de ses travaux de recherche et d'interprétation, l'érudit découvrait ce qui éloignait ce patrimoine de notre, je cite, innommable contemporain. Pero a medida que avanzaba en sus investigaciones e interpretaciones, el erudito descubría lo que alejaba a ese patrimonio de nuestra, cito, actualidad innombrable. Il avait ainsi sous les yeux, à son grand désarroi, une longue histoire de sécularisation qui avait vu l'homme moderne se conformer à ce que la société, et uniquement la société, attendait de lui. Y tuvo ante los ojos, para su mayor desconcierto, una larga historia de secularización que vio al hombre moderno conformarse con lo que la sociedad, y solamente la sociedad, esperaba de él. Dans ces circonstances, il en était même venu à se demander s'il ne fallait pas réserver à la pensée, je cite, une période de dissimulation, de vie clandestine et camouflée, d'où s'apprêtait à ressurgir le temps de reconnaître les puissances dont on parle, avant même de les nommer, de se hasarder à théoriser le monde. En tales circunstancias, llegó a preguntarse si al pensamiento no le sería útil, cito, un periodo de ocultamiento, de vida clandestina y camuflada, del que volver a emerger, periodo necesario para reconocer las potencias de las que se habla, antes aún de nombrarlas y de aventurarse a hacer teorías sobre el mundo. Comme si Roberto avait l'espoir secret que l'alphabet des dieux puisse être l'objet d'une seconde semaison, pour reprendre l'expression d'un autre grand disparu de 2021, le poète et traducteur Philippe Jacotet. Como si Roberto tuviera la secreta esperanza de que el alfabeto de los dioses pudiese ser objeto de una segunda siembra, para retomar la expresión de otro gran desaparecido de 2021, el poeta y traductor Philippe Jacotet. Roberto s'est éteint à Milan des suites d'une longue maladie. Roberto falleció en Milán tras una larga enfermedad. Nous sommes très tristes. Je garde, parmi tant d'autres souvenirs, l'image de l'éditeur venu à Paris il y a quelques années pour y réfléchir avec ses confrères européens éditeurs à l'avenir du livre. Estamos muy tristes. Conservo, entre tantos recuerdos, la imagen del editor que llegó a París hace unos años para reflexionar juntos con sus colegas europeos sobre el porvenir del libro. C'était une époque où l'édition numérique inquiétait encore. Era una época en que la edición digital todavía generaba inquietud. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je pense. Ya no es el caso hoy, tal vez. Avec l'esprit de finesse qui le caractérisait, il nous avait invités à garder toujours à l'esprit cette distinction entre forme et format, dont la confusion était entretenue à dessein par les nouveaux acteurs internationaux de la distribution. Con ese espíritu tan fino que lo caracterizaba, nos había invitado a tener siempre en mente la distinción entre forma y formato, cuya confusión era mantenida a propósito por los nuevos actores internacionales de la distribución. Ces nouveaux acteurs internationaux de la distribution, toujours prêts à gommer les marques éditoriales locales. Nuevos actores internacionales de la distribución, siempre listos para borrar las marcas locales de edición. Notre tâche d'éditeur était de maintenir hautement la primauté de la forme intellectuelle sur le format technique.
Nuestra tarea como editores era mantener en alto la primacía de la forma intelectual sobre el formato técnico. Le format technique qui nous vouerait à la normalisation de la production. Formato técnico destinado a la normalización. Il a rappelé que nous étions les garants de la diversité des œuvres de l'esprit, laquelle supposait un certain ordonnancement de production, un dialogue d'œuvres, œuvres agencées dans nos catalogues et nos collections. Éramos los garantes de la diversidad de las obras del espíritu, la cual suponía cierto ordenamiento de las producciones, un diálogo de obra a obra dentro de nuestros catálogos, de nuestras colecciones. L'informe était toujours pour lui le triste visage de la culture éteinte. Lo informe, según él, siempre era el rostro de la cultura apagada. Dominé par la tyrannie de l'actuel, entre conformité et uniformité. Dominada por la tiranía de lo actual, entre conformidad y uniformidad. On comprend dès lors à quel point sa vocation d'éditeur n'était que l'autre face de son engagement d'intellectuel. Se entiende entonces que su vocación como editor no fuera sino la otra cara de su compromiso como intelectual. Voilà qui nous autorisait, nous autres Français, à lier assez spontanément son œuvre au souvenir d'André Malraux, qui n'avait jamais cessé lui-même d'être éditeur en étant écrivain, et réciproquement. Et aquello nos autorizaba a nosotros, franceses, a vincular de manera bastante espontánea, su obra con el recuerdo de André Malraux, quien nunca había dejado de ser editor, siendo escritor, y recíprocamente. Au sein de Gli Adelphi, la maison à la création de laquelle il avait participé avec Roberto Balsen et Luciano Foa en 1962 et qu'il avait dirigé puis présidé, Roberto Calasso avait composé l'un des catalogues, nous le disons bien volontiers, les plus impressionnants de l'édition européenne. En Gli Adelphi, la editorial a cuya creación había participado junto con Roberto Balsen y Luciano Foa en 1962 y de la cual había sido director y luego presidente, Roberto Calasso compuso uno de los catálogos, digámoslo, más impresionantes del mundo editorial europeo. Ainsi, la diffusion de la littérature d'expression française en Italie lui doit beaucoup. Adelphi ayant accueilli à son catalogue des œuvres d'Alfred Jarry, Paul Valéry, René Daumal, René Guénon, Milan Kundera, Emmanuel Carrère et sans oublier, bien sûr, Siménon, le plus romancier d'entre tous, comme le disait si bien André Gide. La diffusion en Italie de la littérature d'expression française le debe mucho, ya que Adelphi acogió en su catálogo las obras de Alfred Jarry, Paul Valéry, René Daumal, René Guénon, Milan Kundera, Emmanuel Carrère, sin olvidar, por supuesto, a Siménon, el mayor novelista de entre todos, como decía André Gide. Mais l'apport éditorial d'Adelphi dépasse largement ce cadre, tant dans le domaine italien que germanique, en littérature comme en philosophie, en sciences, ou dans ce domaine des textes orientaux que notre ami connaissait si bien. Pero el aporte editorial de Adelphi sobrepasa ese marco, tanto en lo italiano como en lo germánico, tanto en literatura como en filosofía, en ciencias o en el área de los textos orientales que nuestro amigo también conocía. Cette largeur de compas, cette amplitude de catalogue, était à l'image de l'immense lecteur que fut toujours Roberto. Esa apertura de compás, esa amplitud de catálogo, estaban hechas a imagen y semejanza del inmenso lector que siempre fue Roberto. Como éditeur, il s'est toujours tenu au plus près des textes qu'il choisissait de publier, tenant, dit-on, à rédiger lui-même les quatrièmes de couverture des quelques milliers d'ouvrages de ses collections. Como editor, siempre se mantuvo muy cerca de los textos que escogía para publicarlos. Il avait beaucoup à nous apprendre sur notre propre culture, notre littérature et ses maîtres, sur nos arts.
Dicen que redactaba los textos de contraportada de los más de 1000 volúmenes de sus colecciones y tenía tantas cosas para enseñarnos sobre nuestra propia cultura, nuestra literatura y sus maestros, sobre nuestras artes. Et la France doit être reconnaissante à ce savant italien, l'esprit si subtil et si original, maîtrisant parfaitement notre langue. Francia debe estarle agradecida a este sabio italiano de espíritu sutil y original que dominaba perfectamente nuestro idioma. Il nous a incité à relire Flaubert ou Lautréamont, à mesurer la déferlante Baudelaire sur nos consciences, à réhabiliter l'œuvre critique de Sainte-Beuve. Nos incitó a releer a Flaubert o a Lautréamont, a medir el maremoto que fue Baudelaire sobre nuestras conciencias, a réhabiliter la obra critique de Sainte-Beuve. Des Védas indiens à la mythologie grecque, de la Venise de Tiepolo au Paris des impressionnistes et à la Prague de Kafka, des livres de la Bible aux arcanes de la littérature absolue, ces essais foisonnants ont été d'admirables invitations à voyager dans les grands héritages spirituels de l'humanité, antiques ou modernes, autour d'un même trésor. Desde los Vedas indios hasta la mitología griega, desde la Venecia de Tiepolo hasta el París de los impresionistas y la Praga de Kafka, desde los libros de la Biblia hasta los arcanos de la literatura absoluta, sus proliferantes ensayos han sido admirables invitaciones a viajar por las grandes herencias espirituales de la humanidad, antiguas o modernas, alrededor de un mismo tesoro. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre. Roberto n'était pas un éclectique ni un hermétique. Son érudition scrupuleuse, son attention au plus subtil détail des tableaux, des textes, n'avait rien de superfétatoire, ni de grandiloquent ou de gratuit. Pero no nos confundamos. Roberto no era un ecléctico ni un hermético. Su escrupulosa erudición, su atención a los detalles más sutiles de los cuadros y de los textos, no tenían nada de superfluo, ni de grandilocuente o gratuito. D'une part, parce qu'il pensait, comme d'autres de ses maîtres, que, je cite, Dieu réside dans le détail. Por una parte, porque pensaba, como tantos otros maestros suyos, que Dios está en los detalles. Et qu'il fallait donc s'attacher à examiner de très près les objets de culture pour y déceler leur sens réel, et par là ce pourquoi réellement ils nous touchent, nous révèlent. Y por consiguiente, que había que examinar de cerca los objetos de cultura para hallar en ellos su sentido real y por ende el por qué realmente nos impactan, nos revelan. Et comment ils agissent puissamment et toujours un peu mystérieusement sur nous. Y cómo actúan potente y algo misteriosamente sobre nosotros. D'autre part, et c'est là l'essentiel, peut-être, parce qu'il avait très tôt compris que l'Occident, comme toute autre culture, avait besoin des catégories nées d'ailleurs pour se comprendre. Por otra parte, y tal vez sea lo esencial, porque había entendido muy temprano que el Occidente, como cualquier cultura, necesitaba categorías de afuera para entenderse a sí mismo. A défaut de ce regard de l'étranger, comme il l'écrivait, notre modernité risque de se voir plus aride et informe qu'elle n'est déjà. Sin esa mirada del extranjero, como lo escribía, nuestra modernidad corre el riesgo de verse más árida e informe de lo que ya es. Nous mesurons tous ici réunis autour de ce prix Formentor, dont Roberto, vous l'avez rappelé, était membre du comité d'honneur, en quoi cette intuition peut être fondatrice de nos métiers d'éditeur. Medimos todos aquí reunidos alrededor de este prix Formentor, de cuyo comité de honor Roberto era miembro, hasta qué punto esta intuición puede ser fundadora para nuestros oficios de editores. Elle peut être même à l'origine de toute bibliothèque. Hasta puede originar toda una biblioteca. Elle aurait été déterminante pour notre ami, qui s'est engagé avec un insatiable appétit sur des voies très peu fréquentées de la culture universelle, en des lieux où très peu osent se risquer. Fue decisiva para nuestro amigo, quien se adentró con insaciable apetito en vías poco concurridas de la cultura universal, en territorios que muy pocos se atreven a pisar.
De ses voyages immobiles, il est revenu plein de richesses diverses et a su les prodiguer avec une exceptionnelle générosité. De esos viajes inmóviles, regresó lleno de riquezas muy diversas y supo prodigarlas con excepcional generosidad. Souvenez-vous par exemple de son extraordinaire lecture du chef-d'œuvre d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, à la lumière de la philosophie indienne de Vedanta. Recuerden, por ejemplo, su extraordinaria lectura de la obra maestra de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, a la luz de la filosofía india del Vedanta. Qui d'autre que lui aurait pu se permettre cela? Grace Kelly et Jim Stewart au prisme des Upanishads. ¿Quién más se lo podría permitir? Grace Kelly y James Stewart bajo el prisma de los Upanishads. De fait, il y a vu ce que personne d'autre n'avait vu avant lui, sans jamais se substituer au plaisir spontané du spectateur et à la magie du chef-d'œuvre. Allí vio lo que nadie antes había visto, sin sustituirse nunca al placer espontáneo del espectador y a la magia de la obra maestra. Tu nous disais, cher Roberto, qu'une vie sans histoire, et donc sans littérature ni mythologie, ne méritait pas d'être vécue. Nos decías, querido Roberto, que una vida sin historia, y por consiguiente sin literatura ni mitología, no merecía vivirse. L'incarnation était pour toi un roman, une épopée, et on ne pouvait à bon compte donner congé aux dieux. La incarnación era para ti una novela, una epopeya, y no se podía despedir a los dioses sin más. C'était se méprendre, tant sur eux que sur nous. Hubiera sido equivocarse tanto sobre ellos como sobre nosotros. Aussi, servir la cause des livres, y compris dans la dimension la plus artisanale et concrète des métiers de notre filière, fut pour toi une manière de sacerdoce, une façon d'entretenir le feu sacré transmis par nos pères. Servir la causa de los libros, incluso en la dimensión más artesanal y concreta de los oficios de nuestro sector, fue para ti una forma de sacerdocio, una manera de mantener el fuego sagrado transmitido por nuestros semejantes. Je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été ta réaction en apprenant qu'ici ou là dans le monde, y compris dans des pays considérés comme hautement civilisés, on en revenait à brûler des livres pour leur prétendue immoralité en nom de telle ou telle orthodoxie convenue ou d'une prétendue justice rapide, d'une prétendue justice innommable. No puedo imaginar cuál hubiera sido tu reacción al enterarte de que aquí o allá en el mundo, incluso en países considerados como altamente civilizados, se volvían a quemar libros por su pretendida inmoralidad en nombre de tal o cual ortodoxia convencional o pretendida justicia rápida, innombrable. Je voudrais en terminer pour vous dire combien cet homme était singulier à la fois dans sa démarche, aussi bien pour se préoccuper d'une bonne vie d'une maison d'édition que de nous relier à tout ce que nous aimons sur l'histoire des civilisations, sur la fondation même des écrits et des mythologies. Je mesure aujourd'hui combien son absence va nous manquer. Merci. Gracias, Antoine, por esta semblanza tan completa de Roberto Calasso. Y gracias por recordarnos la inteligencia con la que nuestro amigo supo articular y restaurar la conciencia de lo sagrado, una conciencia sin la cual el hombre quedará convertido en un autómata desalmado y la cultura en un supermercado de la industria del entretenimiento. Voy a dar la palabra a uno de los grandes amigos de Roberto, Jorge Herralde. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en mis anteriores textos sobre Calasso, casi siempre con motivo de sus numerosos premios en nuestro país
y en México y en otros países, escribía sobre él, me refería a él sobre todo como editor de Adelphi y también como gran autor de libros excelentes y que en Anagrama hemos tenido la fortuna de publicar, al igual que Gallimard. Pero ahora, esta vez, he escrito muchas veces sobre esto, sobre el Calasso editor y el Calasso autor, y ahora decidí hacerlo de una forma mucho más anecdótica, sobre nuestra relación cómplice y sobre algunos de los aspectos quizás sorprendentes de este gran personaje que puede verse muy lejano. Es decir, que antes lo hacía un poco en la senda de las excelentes intervenciones de Antoine Gallimard y de Gustavo Guerrero, y esto no tiene nada que ver. Como es sabido, Adelphi se fundó en 1962 por Luciano Foà, que había sido secretario general de Inaudi, y por Roberto Baslen, singular personaje y extraordinario lector, que fue la primera alma de la editorial con su idea del libro único. Pero falleció muy pronto, en 1965, 3 años después de empezar Adelphi. Y enseguida se incorporó, primero como colaborador externo, un jovencísimo Roberto Calasso, quien se convirtió en director editorial muy pocos años después, en 1971. Yo conocí a Calasso a principios de los 70 en Frankfurt, si bien recuerdo, en el 71, cuando ambos éramos jóvenes novatos de la edición. Yo acababa de fundar Anagrama en 1969 y en este año 71 acababa de ser nombrado director editorial. Y hemos tenido una fantástica y divertida relación durante 50 años, coincidiendo, sobre todo en Frankfurt, en numerosas comidas, cenas, cócteles, y teníamos además los stands muy próximos para poder ir chafardeando lo que hacíamos cada año y, entre otros, como ha mencionado el amigo Jordi Gracia, la Biblioteca Nabokov. Aquellos primerísimos años, Roberto tenía la complicada tarea de vender los derechos de la monumental edición de las obras completas de Nietzsche, con 3.000 páginas adicionales inéditas, que había sido preparada por Colli Montinari durante años y habían intentado publicarla sin éxito en Einaudi. Recuerdo que me lo propuso, pero desde luego era una empresa que sobrepasaba notoriamente las posibilidades de Anagrama. Lo contrató Gallimard, lo que fue el primer paso de la gran relación de Roberto con dicha editorial. Trayectoria de Adelphi. Eso será muy sintético, ¿no? En los primeros tiempos, Adelphi publicó excelentes pero no abundantes libros, no pocos bajo la inspiración del libro único de Roberto Baslen. Es decir, el libro único es aquel en el que se advierte que al autor le ha pasado algo muy importante o muy grave, y esto se refleja en cada libro. El gran salto adelante lo dio explorando la literatura mitteleuropea con Viena como estandarte. Escribe Calasso: el nexo diamantino entre el nombre Adelphi y Mitteleuropa se estableció entre 1970 y 1980. Hofmannsthal abrió el camino, seguido por Krauss, Loos, Horvat, Roth, Schnitzler, Canetti, Wittgenstein, etc. Y pronto descubrió definitivamente Austria, no solo como una entidad de la historia, sino como un lugar del alma. Poco a poco este país se fue poblando para mí, dice, en su nudo de naciones y de diferencias. Era igualmente la tierra de Kafka y de Schoenberg, de Loos y de Cubín, de Altenberg y de Schiele, de Wittgenstein y de Freud, todos ellos publicados por Adelphi. En resumen, a partir de los años 80, en los que la biblioteca Adelphi alcanzó los 800 títulos, la editorial adquiere un perfil inconfundible. Es para muchos lectores la esencia de la calidad literaria y la editorial que el lector debe seguir.
empieza la progresión ininterrumpida de excelentes autores literarios internacionales, aparte de los germánicos, y diría que empieza la lucha sorda entre la gran Einaudi, con progresivos problemas financieros, y Adelphi, cada vez más asentada. Cabe decir que Adelphi también contaba desde sus inicios con el apoyo de Giovanni Agnelli, el presidente de la Fiat, que fue tomando un lugar cada vez más importante como accionista. En cambio, en los años 90 tuvo lugar la triste venta de Einaudi a una empresa propiedad de Berlusconi. Giulio Einaudi, aún unos años siguió dirigiendo Einaudi, luego se murió y luego Einaudi ha seguido de forma realmente buena por parte de nuevos protagonistas. Entonces, el toque a Adelphi. Es evidente, escribe Calasso, que aún tiene cierta importancia para algunas obras y para algunos lectores el modo en que son presentados los libros y el contexto, que puede ser insinuado tan solo por un marco en que aparecen. Precisamente esa es la función esencial de un editor. Mientras tal complicidad siga estableciéndose, la editorial será un juego apasionante. Una definición, entre las muchas, de editorial según Calasso, en su libro La marca del editor. Traten de imaginar una editorial como un único texto formado no solo por la suma de todos los libros que ha publicado, sino también por todos sus otros elementos constitutivos, como las cubiertas, las solapas, la publicidad, la cantidad de ejemplares impresos o vendidos, o las diversas ediciones en las que el mismo texto fue presentado. Imaginan una editorial de esta manera y se encontrarán inmersos en un paisaje muy singular, algo que podrían considerar una obra literaria en sí, perteneciente a un género específico. Y en las 100 cartas a un desconocido, que son una selección de las muchas solapas que escribió Calasso, afirma: si un libro, ante todo, es una forma, incluso un libro compuesto de centenares o millares de libros será, ante todo, una forma. En el seno de una editorial del tipo que estoy describiendo, un texto equivocado es como un capítulo equivocado de una novela, una articulación débil en un ensayo, una mancha chocante de color en un cuadro. Dos especialidades de Calasso: los premios Nobel y la recuperación de grandes autores olvidados o negligidos. Una característica de Calasso, que irritaba notoriamente a algunos colegas italianos, fue la gran cantidad de premios Nobel que publicó. Nombres a menudo inesperados, lo que es una especialidad de Estocolmo, por cierto, como hemos visto este año. El sistema de señales de Calasso para detectarlos era muy potente. Por una parte, tenía una relación muy, muy estrecha con grandes editores como el americano Roger Strauss, el alemán Siegfried Unsel, el de Michi, el sueco Albert Boniers o el inglés Tom Masler de Jonathan Cape. Tanto ellos como importantes autores internacionales de Adelphi podían ser portadores de chismes o secretos potencialmente útiles. Un ejemplo: Joseph Brodsky, después de ganar el premio Nobel, había profetizado en petit comité quiénes serían los próximos ganadores. Una clique de amigos: Octavio Paz, Derek Walcott, Seamus Heaney. Un acierto total. Y creo que todos ellos, o casi todos, fueron publicados en Adelphi. El caso Simenon. En cuanto a las recuperaciones, fueron muchas y, como curiosidad, destacaría, por ejemplo, a Somerset Maugham y a George Simenon, quienes a priori no parecían adelfianos. Pero muy especialmente en el caso de Simenon, se convirtió en bestseller en las muchas ediciones que hizo Adelphi de sus títulos y fue uno de los puntales de la editorial. Con el toque Calasso, Simenon pasó de ser considerado injustamente un simple autor policíaco
a entrar en el Olimpo. Así, Gallimard lo publicó en su Biblioteca de la Pléyade junto a premios Nobel y autores literarios de primerísima línea. Aunque su triunfo tan espectacular en Italia no se produjo en otros países a pesar de numerosos intentos. Por ejemplo, en España, dos editoriales tan estupendas como Tusquets y Acantilado lo intentaron, primero Tusquets, 8 o 10 años, con poco éxito, luego Acantilado unos pocos años más, con poco éxito, y ahora hemos unido fuerzas a Acantilado y Anagrama para empezar a publicar pronto una colección conjunta de Simenón. Ojalá este nuevo intento funcione. Adelphi y la política. En Italia, después de Mussolini y su férrea censura, aparecieron en Italia tres editoriales muy significativas: Einaudi, Feltrinelli y Adelphi, quizá las más interesantes y creativas. Las dos primeras, con fuertes connotaciones políticas de izquierdas en general, en especial durante las primeras décadas. Por el contrario, Adelphi, en palabras del propio Calasso, no se encuadraba. A Calasso no le gustaba hablar de política, así que no lo hicimos, aunque sí y mucho de libros, autores y editores, amigos o rivales, de los inevitables grandes grupos y los no menos inevitables agentes literarios, así como dilucidar cuál era el bellezón literario del año en la Feria de Frankfurt. Roberto era un experto ojeador. ¿Acaso decir esto ahora no sea políticamente correcto, pero así ocurrió. La edición y la diversión. Afirmaba Calasso que el gran editor Roger Strauss, durante tantos años al frente de la mítica editorial neoyorquina Farrar, Straus & Giroux, fue más que ningún otro quien nos ha ayudado a resolver el misterio que se encierra en la siguiente pregunta: ¿por qué trabajar en una editorial es tan divertido? Estoy completamente de acuerdo. Es en la marca del editor, Calasso escribe: si se tenía algún tipo de relación con Roger, uno estaba obligado a creerlo. Bastaba pasar 5 minutos con él para comprender que si la actividad del editor no es sacudida con frecuencia por una carcajada, quiere decir que hay algo que no funciona. Entonces, si nuestra vida de editores no nos ofrece suficientes ocasiones para reír, esto paradójicamente justifica que solo que no es suficientemente seria. Una travesura de Calasso, un proyecto imposible. Me sugirió que un grupo de grandes editores escribiera sobre las más notorias patologías del ego de aquellos escritores que conocíamos bien. Un proyecto, naturalmente, rigurosamente anónimo y clandestino, pero que no pasó de conversaciones malvadas entre colegas. A propósito de un diario que escribí en París durante un salón del libro, publicado en Opiniones Mohicanas, esto no sé si lo sacó Jordi Gracia del archivo, y me embaraza un poco decirlo porque es demasiado elogioso. Dice: querido Jorge, el primer autor nuevo y suculento del año ha sido para mí Herralde con sus Opiniones Mohicanas. He apreciado el libro en todos los detalles, pero mi preferido, como puedes imaginar, es el divertimento etnográfico. Evento memorable en la historia de la editorial, por la primera vez se cuenta como cuarto de hora, cada cuarto de hora, como es la tranche de vie de un editor. Perfecto, además, el tono impasible de cronista azteco. A la que después le respondo: caro Roberto, me alegra que te haya divertido el libro y me hace mucha gracia esto del tono impasible del cronista azteca. Por cierto, había publicado el libro en México, quizá tenga influencia. Y bueno, y en resumen, nos hemos divertido mucho con Calasso durante tantos años. Aunque podía parecer adusto y distante, tenía un gran sentido del humor cuando se encontraba en Petit Comité. Los últimos libros de Calasso.
Justo el día de la muerte de Calasso, se distribuyeron en las librerías de Italia dos libritos en la Piccola Biblioteca Adelphi. Uno, Bobby, dedicado a Bobby Baslin, tan admirado por Calasso, y el otro era Mémé Sciacca, un texto autobiográfico sobre su familia, adolescencia y juventud. Sorprende el carácter autobiográfico de estos textos, muy inhabitual en Calasso, que podría interpretarse quizá como una especie de despido de la vida. Entre otros datos, habla de un abuelo paterno, Ernesto Codignola, fundador de la Nueva Italia, una excelente y exigente editorial. Carlo Feltrinelli, que hace unos años distribuye los libros de Adelphi, estuvo hace pocos días en Barcelona y hablamos mucho de nuestro querido amigo. Y me dijo que, aparte de estos dos últimos libros, que había dejado preparados aún tres o cuatro más. Desde hacía años, Calasso trabajaba por la mañana en su casa, básicamente escribiendo sus libros, y por la tarde iba a la editorial, pero desde la pandemia dejó de ir. Calasso y el cine. Un aspecto menos conocido de Calasso es su entusiasmo por el cine en su juventud. Así lo explica en una entrevista en La República de 2016. Está enfermo del cine, malad du cinéma. Ahora, mucho menos. El verdadero rapto fue de jovencito. Iba al cine dos o tres veces al día y la pasión continuó hasta pasados los 30. Consideraba a Marlon Brando como un mutante. Así lo pensaban muchos. Afirma en una entrevista, ahora parece solamente un gran actor, pero recuerdo perfectamente que cuando aparecía uno pensaba que pertenecía a una especie distinta de la nuestra, como aterrizado de otro planeta, solo durante las primeras películas. Más adelante se convirtió solo en una estrella. Y el antepenúltimo libro, también en enero o febrero de este año, también Alucinaciones Americanas, que ha mencionado Antoine, está dedicado a su admiradísimo Hitchcock y a las películas La Ventana Indiscreta y Vértigo. El Comité de Honor. El Comité de Honor, cuando Basilio Baltasar se inventó el Comité de Honor del Prix Formentor, formado por Calasso, Gallimard y yo mismo, ellos con sus abuelos editores, Ernesto Codignola, Calasso y Gastón Gallimard, respectivamente, y padres y familias vinculadas con el más alto prestigio editorial y cultural, advertí un notorio déficit para mí, con un padre empresario metalúrgico y un tío ingeniero textil. Pero, en fin, nada muy grave. Calasso visita España. Roberto visitó España en numerosas ocasiones, en general vinculadas a las presentaciones de muchos de sus libros publicados por Anagrama. Además, estuvo en Bilbao cuando Anagrama celebró la Feria del Libro de Bilbao con ocasión de su 35 aniversario. Recibió el premio Atlántida, otorgada por el Gremio de Editores de Cataluña, y estuvo en Mallorca para recibir el premio Formentor, que tanta ilusión le hizo, como comentó en varias ocasiones. Y la primera vez que le vi fue en 2019, hace tres años, cuando estuvo en la fiesta de nuestros 50 años, donde vino sonriente y feliz, como demuestran las fotos. Mis libros preferidos de Bolaño. Es imprescindible subrayar la ambiciosísima obra literaria de Roberto Calasso, de quien hemos publicado casi todos sus títulos de su obra narrativa completa, así como sus imprescindibles ensayos. Realiza así una proeza, yo diría que única en la historia de la edición, ser un editor extraordinario y a la vez un escritor excepcional. Entre sus libros narrativos, mis preferidos, coincidimos con algunos, son La ruina de Cash, el primero que leí, que para mí fue una revelación tremenda,
Las bodas de Cadmo y Armonía, que además fue su gran éxito, que vendió en Italia casi 1 millón de ejemplares, rivalizando con Umberto Eco en su mejor momento. Esto fue un poco una excepción. Y Cadmo y Armonía, K de Kafka y La Folie Baudelaire. Y entre los ensayos destacaría La marca del editor, imprescindible para cualquier colega. Y 100 cartas a un desconocido, una selección de esas contraportadas de Calasso, quien escribe: una contraportada es un desafío. Se sabe que el arte del elogio preciso no es menos difícil que el de la crítica inclemente. Y ya para terminar, acabo de recibir hace poco el libro de Elena Schroh, con un apellido imposible, titulado La literatura absoluta, la obra y el pensamiento de Roberto Calasso, publicado en febrero de este año por Feltrinelli. Es el más ambicioso y profundo sobre Calasso. Elena nos dice que este libro investiga la enigmática complejidad de su obra. Un poco, lector, abroches en los cinturones. Entre los numerosísimos elogios a la obra literaria de Calasso en Italia, España y tantos países, me limitaré al muy contundente del gran Leonardo Sciascia. Sus obras están destinadas a no morir. Así sea. Gracias, Calasso, por tantas cosas. Y es difícil imaginar la feria de Frankfurt sin verte. En otoño del año pasado reunimos en Formentor a un grupo numeroso de los llamados pequeños editores, editores independientes, a los que Xavi Allén, el periodista La Vanguardia, bautizó como editores indies. Ellos elaboraron una declaración, la declaración de Formentor, que ha estado circulando a lo largo de este año, en donde hacen una afirmación del valioso patrimonio cultural que cada uno de ellos, desde sus pequeñas editoriales, hacen a las librerías y a las bibliotecas y a todo nuestro patrimonio cultural. La mayoría, sin excepción, recordaban que cuando eran pequeños solo pensaban en una cosa: ser herralde cuando fueran mayores. Afortunadamente, Jorge, no eres el último mohicano, y de la misma manera que en Francia Gallimard es un referente y que Adelphi lo es en Italia, pues este es el legado, este es el patrimonio que habéis instalado en nuestros respectivos países y que nos sirve para festejar hoy a este gran amigo que ha sido Roberto Calasso. Gracias a todos. Nos vemos mañana por la mañana para continuar con las sesiones de las conversaciones de Formentor. Gracias.